Los jóvenes filarmónicos de Bogotá interpretaron obras clásicas bajo la batuta del maestro Carlos Villa. La Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá se presentó en la parroquia San Ambrosio para interpretar Orquesta de Cuerdas de Emanuel Sellugné, cuyo solista en la marimba fue el músico Santiago Suárez, dos movimientos de la Séptima Sinfonía de Beethoven y la Sinfonía Número 2 de Robert Schumann. Hacía unos años que no venía y esta vez que que llegué y empecé a escuchar a estos muchachos tan, tan talentosos, tan dedicados, tan serios, que realmente me ha dado una tremenda energía y tremendo deseo de seguir trabajando con los jóvenes. lo motivo de trabajar con él en la orquesta es que uno puede tener la seguridad de que si uno va a tocar una sinfonía de Mozart o de Beethoven, va a sonar a Beethoven o a Mozart. El repertorio, que duró aproximadamente 45 minutos, contó con la participación de 40 jóvenes músicos que tocaban, entre otros violín, viola, flauta, clarinete y percusión. La música clásica me lleva a soñar y a invitar a los jóvenes a que sueñen. Este proyecto se une a la iniciativa de la Filarmónica por querer acercar a la población juvenil a la música clásica.